Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es martes 22 de febrero. Unas compras aquí al pueblito más cerca de Hereford. Voy a comprar unas cosas para decorarle nada más lo que es la pared para el cumpleaños de Yvonne, para tomarle fotos y hacer otras cosas ahí, buscar un regalo o algo. Esta está padre. Oye, ¿ahora no hay jugos rojos? ¿Ahora no hay jugo rojo? Vamos a llevar unos danoninos. Unos danoninos. Vérate. ¿Qué más te falta? ¿Ah? Realize. ¿Las velas, María? No es pura rosa. El uno, mírate, en rosita nomás. Sí, pero no hay uno. Le llevo el signo de interrogación. Pues tú eras mi viejito. Pues está el 4, pero el 1 no está. Allá donde está la pastelería. Ay, mira que allá también tiene que haber. ¿Qué? ¿Vainilla con mantequilla? No está fuerte la música. ¿Sabes qué estaba pensando? Hacer, poner tantito queso también como para nachos. Unos nachitos, algo. Con el cumpleaños, digo. Pues dice que es para tamaño galleta. Y es como para la nieve. Hey. Y a buscar las velitas. Las velas. No hay. Aquí tiene el número, miren, un lado. 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Son puros ceros y aquí está el 4. Te digo que uno no se encuentra. No encontramos velitas de cumpleaños. Voy a hacer las 3. Y voy a hacer de comida chicharrón en salsa verde. No, que lo estoy cociendo con poquita agua porque tiene pedacitos poquito duros. Ya hice frijoles, machuqué, estoy haciendo la salsa, para hacer la salsa verde para el chicharrón. Voy a tostar el chile, hacer el chile asado, salsa asada para echarle ahí. Para no hacerlo siempre así cocido, lo voy a hacer ahora asado y arroz, pues ahí tengo tantito que me quedó ayer que hice. Y nada más, a lo mejor unas tortillas de maíz, no sé, ahorita, en un rato. Lo ya que llegué Ivonne de la escuela y Sergio del trabajo, ya veré. Entonces, ¿no te gustaron las tortillas con la horrura, con manteca o qué? Porque está saladito, ¿no? La mantequilla. No, ¿por qué? Mira. No sé quién lo dejaría ahí. Está enredado todo. Mira.
Como los que vendían ahí antes cuando iba uno de los desfiles. Ajá. Anda, con unos entretenimientos. Ahí te estás. Es un iPhone. ¿Eh? Y sí. Está padre esta. Lonchera. Oh, oh. Pura decoración de niño. De la piñata. Este son pompones. Ya tienen los colores. Sí. Ya tienen para la primavera. Se están listando aquí en el dólar. El dólar Ukis. Oh, detrás es pizarrón para escribir. Está padre. Tapaye. ¿Qué, mi amor? Voy a forrar el regalo, digo. Aprovechar que ya está ahorita en la escuela.
hoy nomás le forré los regalos. Ya mañana le pongo el moño, o el sábado, porque el sábado es cuando vamos a hacer una comida así, nomás para festejarla, porque pues le tocó entre semana en la escuela y lo Sergio está trabajando, y así él descansa fin de semana y ya se le hace una comida, algo sencillo. Ahorita que va a recogerlo a la escuela, no sé si ella quiera ir a comprarse un Subway, porque tenía ganas de un Subway y dijo que a lo mejor voy, le compro un Subway como hoy es 24 de febrero, día de su cumpleaños. Pero como les digo, vamos a festejarle hasta el sábado, algo sencillo, y pues nomás para que no pase desapercibido su cumpleaños. Ella tenía días que quería un Subway y pues ella no sabe, yo le dije nada más, dije después te lo compro, y a lo mejor ahorita después de la escuela voy y la llevo para que compre un Subway. ¿Pero quién te lo regaló eso? Miriam. ¿Quieres ir al Subway para que te compres un Subway? Sí. ¿Sí quieres Subway? Sí. Hacer papel picado para fiestas. Ya corté todos los colores que voy a necesitar, y para hacer el papel picado lo que tienes que hacer es papel de regalo o una hoja de máquina normal y tijeras, y ya para colgarlos puede ser silicón
tape y un hilo para poderlo poner. Yo los voy a hacer para una fiesta mexicana, entonces voy a usar puros colores vibrantes. Ya tengo un rosa y un blanco hecho y os voy a enseñar cómo hacerlos. Voy a agarrar un papel, puede ser hoja de máquina o como papel para regalo. Entonces van a doblar a la mitad. Luego de la otra mitad para que queden cuatro pedazos iguales. Después los vamos a cortar. Lo siento que van a hacer, van a agarrar un pedazo y lo van a doblar de esta manera ahí donde ve nuestro hilo para poderlos colgar. Luego lo vamos a hacer, van a doblar esto con el doblez que hicimos para adentro hacia la mitad, una. Dos, tres, cuatro veces. Después para la parte de abajo vamos a intentar cortarle como un medio, como un círculo. Entonces simplemente hacemos la forma que queramos seguir. Yo quiero que arriba de eso haya un corazón, entonces te voy a cortar la mitad del corazón. Ya está, y sé que hacía otro patrón para la parte de abajo, puedes hacer algo más. Yo lo voy a hacer un triángulo y después lo vas a abrir. Ya después, cuando tengas tu parte de abajo, vas a doblarla de la misma manera. Vamos a hacerle uno, dos. Y después para arriba. Y lo puedes doblar de esta manera. Ya cuando esté algo así, le vas a hacer una forma. No hay manera incorrecta de hacerlo. Entonces yo lo voy a hacer. Algo así y así. Después lo voy a cortar aquí un poquito de la punta y le voy a hacer unos triángulos. Después nomás lo voy a hacer una línea por aquí. Y ya está el diseño. Es una flor.
Tengo dos niños que yo tengo esta que es una sola flor. Este que es un poquito más tradicional. Estas son dos flores. Esta es como este, pero más pequeño. Este que es muy parecido a este. Tengo este de aquí. Este es, tiene una estrella. Y estas son formas. Y vamos a hacer lo mismo con los otros. Puedes hacer diferentes diseños. Este de aquí. ¿Cuál? Le vamos a cortar un triángulo. Ok. Después le vamos a hacer unos cortes por aquí. Hacemos un pedazo y le podemos hacer diferentes figuras. Todo lo que yo le voy a hacer abajo a este. Y este tiene un tipo de triángulos en la parte de abajo. Y otra manera de hacer la parte de arriba sería solamente lograr esto de esta manera sin hacer el triángulo. Y le haces tu diseño. Y si quieres hacerlo en una parte del medio para que no se vea tan plano, lo vuelves a doblar así, de esta manera, y te haces los cortes ahí. Mucho cuidado de no cortar de nuevo esas partes. Y este es un diseño un poco más simple. Entonces, vas a tener esto por el lado de adentro. Lo doblas. Y lo doblas a la mitad del papel. Otro doblez. Y para que queden iguales los lados, lo mueves de lado y otro doble. Y un último doble. Tú lo puedes dejar así si prefieres, pero a mí me gustan más de esta manera. Entonces, voy a quitar esto y como me gustó el patrón de la del medio círculo, entonces
va a volver a hacer aquí en la parte de abajo. Y yo lo voy a hacer de esta manera. Ya tenemos la parte. Entonces, ya tenemos la parte de abajo terminada. Para hacer la parte de arriba es el mismo, la misma cantidad de dobleces. Son uno a la mitad de esta manera, y lo vuelves a doblar hacia la mitad. Luego hacia arriba, de esta manera, y un triángulo de esta manera. Entonces, yo voy a hacer algo así. Esta es, de esta manera se hacen las flores en el papel. Se corta de este lado, y de este, cuando quede ese pico para el centro, le vas a cortar un poquito. Y ya si tuve que hacer otro patrón, aparte de la flor, para que no se vea raro, lo puedes cortar otras cositas, otras cosas. Y ahí está. Yo voy a crear por una fiesta mexicana y voy a decorar rosa, blanco, rojo, verde, azul y amarillo. Y así fue como quedó el papel picado. Ya cuando decoremos, les enseñamos cómo se ve la decoración. Gracias por vernos. Entonces, ya ustedes, si ustedes gustan que les haga un tutorial más explicado, más paso a paso, con más tiempo, lo pueden dejar en los comentarios.